¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. Yeah, pum, ábreme la caja. Yeah, pum, ábreme la caja. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Soy TonyMC y os doy la bienvenida a un nuevo unboxing aquí en Fun Games. Tenemos Left Alive, el nuevo título de Square Enix que ha salido hace nada, hace unos días, la semana pasada. Y tenía esto ahí desde hacía bastantes días, bueno, desde la semana pasada, y quería unboxearlo para vosotros porque la verdad es que lo compré cuando me enteré que el diseñador de personajes de Left Alive es el mismo que Metal Gear. Y precisamente por eso es por lo cual esta edición tiene tanto flow. También es verdad que si veis y lo comparamos con Metal Gear Solid, por ejemplo, la portada de Metal Gear Solid 3 o los artes de Metal Gear Solid en general, se parecen muchísimo a la portada de esta caja. Es literalmente igual. Bueno, empezamos por arriba. A ver, lo importante es la figura, que os va a recordar a una muy famosa de Metal Gear. Y ya vais a dar cuenta enseguida por qué. Tenemos el Steelbook aquí, firmado por Takayuki Yanase, que es el director de arte, entiendo. Con aquí, con el juego para registrarlo. No os pongo el dedo porque si no lo registré vosotros. Tengo aquí la edición, tengo aquí también el Steelbook que mandó Koch con el juego. Y vamos a abrirlo porque viene un libro de arte bastante, bastante grande. Así, la verdad es que... Hombre, en realidad es que mirad la dirección de arte, o sea, decidme que no os recuerda a Metal Gear, tal cual. O sea, decime que no parece Liquid este, por ejemplo. O no parece Meryl, por ejemplo, aquí. Bueno, Meryl no. Olga, pero Olga, pues si parece Sniper Wolf. Bueno, tiene un look bastante, bastante parecido. Está claro que el estilo del diseñador es bastante evidente, ¿no? Madre mía. Me dices que esto es del Metal Gear Solid 6 y te digo, in. Vemos aquí Volk, que es un mecha, que nos metemos dentro. Y recuerda mucho a Metal Gear Rex. Y a, bueno, en general a los mechas que podíamos ver en Metal Gear Solid, bueno, en Metal Gear en la saga entera. Parece desarrollado en el mismo universo. Vemos aquí diferentes mapas y demás. Bueno, aquí está firmado por Takayuki Yanase, Yuya Ishata, Toshifumi Nabeshima, Shinji Hashimoto y Yoi Shinkawa. Un montón de gente. Japoneses muy, muy simpáticos, la verdad, tienen pinta. Vamos con lo gordo de esto, que es la figura. ¡Ay, qué pequeña! Chicos, tenemos problemas, chicos. Es bastante pequeña. Es bastante small. Es small pequeña de lo que pensaba. Oh, el acabado es brutal. Más que un... De hecho, mira, más que una figura, es un muñeco de acción. Porque se mueve. Mira, tú. Ti. Ahora lo rompo y ya estaría la gracia hecha. ¡Oh! Mira, pam, pam. Y se transforma en otra cosa esto. Bueno, esto parece que se transforma en otra cosa. Aquí estoy moviéndolo. Parece que sale... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo que se transforma! Parece que se está transformando, chicos, en un tanque. Creo. ¡Chucún! No viene con instrucciones, como veis. ¡Oh, sí! ¡Oh, aquí están! Vale. Aquí están. Vamos a mirarla antes. No vaya a ser que se pueda transformar esto en algo, en otra cosa, y estemos aquí perdiendo el time. ¡Takerimasu! ¡Y kairamasu! ¡Snepider! Le puedes poner movidas, pero no pone que se transforme en nada de momento, así que... Bueno, tenemos aquí varios accesorios. Tenemos aquí, por ejemplo, el escudo, este de aquí, que lo puede llevar en la mano. Que él lo va a llevar en la izquierda porque es diestro. Ya, se salió la mano. Vale, pues nada, chicos, se le ha salido el... Esto va a ser un buen clip. Me voy. Lo siento. Amigo, lo siento. Está siendo un desastre esto, ¿eh? A ver, es muy temprano, in the morning. Es normal. Pero ya tenemos el escudo, pues si viene ahí... ¡Viene ahí! ¡Está que le pe! Escudo. La pistola será más fácil de poner, ¿no? Mucho, pero mucho después. No, mira, voy a quitarle la mano. Es que es más fácil, si le quitas la mano, se lo pones ahí, así, trucutru. El pulgar es más flexible. Claro, es que el pulgar es más flexible. Virgen María, ya está, por fin. Y ahora... Ya está equipado para un buen combate de mechas. Luego tenemos el railgun este que se pone por detrás, que se pone... Por aquí mismo. Eso lo he acertado. La primera. Y luego tiene otras manos.
por si las queréis más abiertas, para que haga otras cosas, como, no sé, abanicar o dar un bofetón. Y esto, ¿qué top de pinta hay aquí? Efectivamente, lo he acertado la primera eso. No, va al revés. O sea, irá así. ¡Chacuch! Míralo, Escucha, da todo el miedo. Mira, ¡pa! ¡Chuf, chuf! Está guapo. Está bien guapo. Lo que pasa es que habrá... Se ha caído. Si queréis que lo juguemos, dejadlo abajo en los comentarios. Nada más, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Nos vemos más vídeos.